Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, empiezo por los agradecimientos. Yo también quiero agradecerle a la Fundación Cunlaude por contar conmigo de nuevo y al Centro Cultural Ángel Valente por el espacio. Como ven en la diapositiva, me gustaría comenzar esta exposición con una frase del propio autor al que le dedicaremos la próxima hora. Que dice así: Cualquier creación artística es hija de su tiempo y la mayoría de las veces madre de nuestros propios sentimientos. Uy. Ahí está. No se puede entender la obra de Kandinsky fuera del contexto que le toca vivir, como la de todos los artistas. Hay que entender que los del fueron tiempos convulsos. Como veis ahí, nace en 1866 y muere en 1944. Por lo tanto, vive la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917 y la Segunda Guerra Mundial, y murió sin verla terminar. A pesar de haber tenido desde pequeño inquietudes artísticas, su carrera como pintor empieza en el año 1896. Antes de esa fecha, Kandinsky estudia en la Universidad de Moscú Derecho y Economía. Para entender el momento en el que Kandinsky comienza su carrera artística, debemos saber que durante mucho tiempo la pintura estuvo centrada en la representación fidedigna de la naturaleza y de la historia. También es comprensible que esta predisposición comience a cambiar porque a principios del siglo XIX le nace una competencia a la pintura muy potente, que es la fotografía. Por esto, la representación fidedigna de lo natural y el primar la línea sobre el color empieza a carecer de sentido. Todo se revoluciona con el cuadro que vemos en la imagen. Es, supongo que la mayoría de ustedes lo conocerán. Es el son naciente de Monet que da nombre al movimiento impresionista que lleva dentro el gemen de las vanguardias de todo el siglo XX. Nombre que, por cierto, nació del comentario despectivo de un crítico. Kandinsky decide comenzar su carrera, por tanto, en una época de disgregación de la pintura. Tenemos a estos indep artistas independientes franceses por un lado y en Alemania la, se la secesión, secesión de Múnich. Ambos se rebelan contra el arte oficial porque tiene cierta tendencia conservadora. Kandinsky cambia radicalmente su vida para dedicarse de lleno a buscar un lenguaje pictórico propio por dos hechos puntuales, que son los que vemos ahí. Uno es la visión de los almiares de Monet en la exposición de los impresionistas franceses que tiene lugar en Moscú, como ya dije, en 1896. Y la representación ese mismo año de la ópera Lohengrin de Wagner en el Teatro Bolshoi en Moscú. Es en ese momento cuando decide trasla trasladarse con su primera esposa a Múnich para dedicarse de lleno a la pintura. Pasa por diferentes talleres, entre ellos los de Anton Azbi y Franz von Stuck. Y decide intentar impulsarse por sí mismo y con ello buscar un grupo de artistas con el que poder emprender exposiciones innovadoras fuera de los círculos académicos. En 1901 se funda Phalanx, este es el cartel de su primera exposición, que diseña él mismo. Estaba, estuvo dedicada a Alexander von Salman y amigos del nuevo de Cabaret de Artistas. Con todo, el ambiente alemán le resulta bastante conservador y en las muestras de Fallen se intenta presentar corrientes menos conocidas que es historicismo y el naturalismo del que hablábamos antes, como el impresionismo, el simbolismo o el Art Nouveau. Esta asociación se diluyó tres años después porque, salvo alguna que otra excepción, no llegó a calar ni en el mundo artístico ni entre el público. Apenas pintaba entonces al óleo y en los que pintaba todavía no hay cabida para los cuadros de Kandinsky que nos vienen a la mente cuando hablamos de este autor. Si nos fijamos en Ciudad Antigua II, pintada en 1902, y El Jinete Azul, pintado en 1903, este nombre, por cierto, el de Jinete Azul, no lo debemos olvidar, vemos que todavía no hay abstracción. Está claramente influenciado por el impresionismo y lo que más destaca en ambos lienzos es el uso de los colores y de las pinceladas y no de la línea para dar forma a la imagen. Ambos están influenciados también por las leyendas, lo idílico y lo romántico, prediciendo ya el futuro del pintor. Encuentra por estos años en el grabado en madera su mejor método de expresión y estos fueron sus primeros pasos hacia la independencia artística. Los motivos de estos grabados provienen muchas veces de cuentos y leyendas, porque a Kandinsky le gustaba mucho inspirarse en la Edad Media, dando rienda suelta también a su fantasía. Algunas, pinturas más de, algunas de sus pinturas más destacadas de este periodo se alimentan de esta técnica, como La vida multicolor de 1907. A primera vista vemos solo figuras multicolores que se mueven sin rumbo, pero si afinamos un poco más la vista vemos que este cuadro nos habla del sentimiento de la patria. Vemos la idea de la fe y la resurrección, los conflictos bélicos y las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Vemos al hombre tocando la flauta, la pareja, la figura de la religión. Volviendo al grabado, su obra culmen sería Clange, de 1913, que es un libro formado por grabados y poemas aunque antes de terminar esta obra, esta obra pasan muchas cosas importantes todavía. Esta es Gabriele Munter pintando en Kalmuth un óleo de 1903. Esta mujer es la que la acompaña en los años venideros, ya que se separa de su primera esposa. También es pintora, eclipsada por la figura de su amante. A esto volveremos más adelante, ya que por desgracia no es la única a la que la historia ha dejado a la sombra de nuestro autor. Ambos viajaron juntos por Europa y Rusia, pero entre 1906 y 1907 permanecen en Sèvres, cerca de París, donde Kandinsky expone las salas vanguardistas y allí conocen nuevos movimientos que ejercen influencia en él, como el fobismo y el naciente cubismo. Luego de sus viajes deciden asentarse en un pueblito llamado Murnau, ya que desde Múnich regresarían allí en, en múltiples ocasiones antes de establecerse definitivamente en 1909, comprando esta preciosa casa... Cuyo interior fue decorado por Basili. Vemos aquí la escalera. Todas las obras que realizan esta época guardan una relación entre sí. Él intenta conquistar un lenguaje propio. Es lo que siempre busca. Vemos en las imágenes cuadros de la etapa de Murnau, ambos pintados en 1909. Aquí ya vemos la justaposición de colores cálidos y fríos, que se distribuyen en grandes bloques y en series espesas de manchas. El color consigue ya que la figuración pase totalmente en un segundo plano. Después de la desilusión de Falans, Kandinsky encuentra de nuevo la motivación y se crearía en Múnich la nueva asociación de artistas que él mismo presidiría. Ya en su segunda exposición, en 1910, reúne a importantes artistas internacionales como George Brake o Picasso. En contra casi de la política artística de la ciudad, Múnich se convierte en el centro del arte vanguardista. Kandinsky, entre otras obras, exhibe en esta exposición su composición 2, perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que vemos en la imagen es el estudio, el estudio que hace para esta obra. Todavía podemos ver alguna figura, pero todo se diluye en un desequilibrio globalizado. La reacción de la crítica a este cuadro fue muy dura, pero una voz importante, que será importante a partir de ahora, se alza a su favor, que es la de Franz Marc. El nuevo lenguaje de Kandinsky... Crea tensiones entre la nueva asociación de artistas, se cancelan exposiciones y él deja de ser presidente. Por aquel entonces, Franz Marquiel había forjado una importante amistad y viendo las tensiones comenzaron a fraguar los planes de una nueva manifestación artística, del Blauer Reiter o el Jinete Azul, ya dijimos que no debíamos olvidar el nombre, deriva del lienzo de Kandinsky que vimos anteriormente. Fue el rechazo de la obra Composición 5, cuyo boceto vemos aquí, para la tercera exposición de la nueva Asociación de Artistas, lo que hizo que Mark y Kandinsky la abandonasen definitivamente. No duró mucho más porque se diluyó en 1912. Al nuevo grupo de Der Blaue Reiter se unieron, entre otros, Paul Klee, August Meik y Gabriele Munter. El jinete azul hace referencia a los jinetes que aparecen en las leyendas populares, en esa edad media que tanto le gustaba basarse a Kandinsky. También hace referencia a la figura de San Jorge y el dragón. Coincidieron en el tiempo la publicación del almanaque de Der Blaue Reiter con la de, de Lo espiritual en el arte, que es una de las grandes obras teóricas de Kandinsky. Ambas fueron fundamentales para este grupo de artistas, que pretendían adoptar un modo propio de captar la esencia espiritual de la realidad. Lo importante era la espiritualidad, ya lo dice el nombre del libro. Su intención con la publicación de este almanaque, cuya cubierta es esta, era reunir obras de varios géneros y épocas, y así demostrar que toda forma de arte bien sea pintura, música, arte aunque no sea europeo, que parecía que muchas veces no se tenía en cuenta, arte popular o dibujos de niños, toda forma de arte tiende a avanzar hacia la misma dirección. Todos querían divulgar sus ideas progresistas y en mayo de 1912 la almana que vio la luz por primera vez. Por hacernos una idea en aquella almana que se recogían entre otras cosas vitrales y motivos de Baviera, grabados medievales, un mosaico de San Marcos de Venecia dibujos japoneses, también contaba con artículos sobre música moderna escritos por Schoenberg. Esta multiplicidad habla del deseo de renovación de todas las artes que debía conducir en cierta medida a la renovación espiritual de la sociedad. Con tanta actividad empiezan para Kandinsky los años decisivos que le llevarán a su abstracción. En 1914 este grupo organiza su última exposición y por desgracia la primera guerra mundial los dispersa a todos. Se puede decir que por aquel entonces Kandinsky ya tiene claros sus principios teóricos y estéticos. En este libro habla de la teoría del movimiento espiritual, de la figura de un artista que no debe dar a un espectador obras vacías de contenido con el único fin de obtener bienes materiales. He escogido esta cita porque la verdad es que me parece preciosa para hablar de este libro. La voy a leer, aunque supongo que ya la están leyendo. Pero bueno. El espíritu que empieza a despertar se encuentra todavía bajo el influjo de esta pesadilla, en este caso habla del materialismo. Solo una débil luz aparece como un diminuto punto en un gran círculo negro. Es únicamente un presentimiento que el espíritu no se arriesga a mirar, pues se pregunta si la luz es solo sueño y el círculo negro es realidad. Realmente lo que hablábamos al principio, el tiempo que vive Candis, que es un tiempo convulso rodeado de oscuridad. Y siempre hay algo de luz. Y él mismo decía que comprender. Es formar y aproximar al espectador al punto de vista del artista, no solo ofrecerle una obra, sino que el espectador nos comprenda, entienda la emoción que viene de esa obra. No solo nos tenemos que las obras se tienen que basar en la época en la que nacen, son espejo y eco de ella, pero también son el germen para el cambio del futuro. Compara el movimiento espiritual aquí con un triángulo escaleno que va rotando con el paso del tiempo y el trabajo de los artistas, de los espectadores y de toda la sociedad. Y se pueden encontrar todos los artistas en diferentes di vértices, quiero decir, es una pirámide y los artistas se encuentran en diferentes vértices, cada uno ofreciendo lo que buenamente puede, sabe o quiere. En cuanto a la forma de una obra, nos habla de resultados físicos y psicológicos del color eh, y de la línea en el alma humana. El color, dice, tiene una fuerza enorme, su armonía y utilización se basa en ese principio de contacto entre ambos. Una resonancia, la del color y la del alma, de la que él y lo que vemos, los que vemos su obra somos partícipes. Es importante la relación que crea Kandinsky entre pintura y música. Había comenzado ya a dividir sus obras en tres grupos, aunque no se atuvo a ello de manera, de manera estricta. Lo primero serían las impresiones, que aún mantienen relación con modelos naturalistas. Las improvisaciones, que reproducen emociones espontáneas y las composiciones, que es el nivel más complicado, que comprende obras que solo se pueden lograr tras largos trabajos preliminares. Evidentemente, los términos composición e improvisación aluden directamente a asuntos musicales. Entendía Kandinsky que sus colores y formas resonaban y vibraban en el alma de su espectador. Y esto no le viene por casualidad. Kandinsky poseía una capacidad muy particular que se llama sinestesia. Biológicamente, la sinestesia, según la RAE, es una sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte de él. Explicado de manera sencilla, consiste en la estimulación de un sentido mediante la percepción de otro. Es decir, cuando Kandinsky escuchaba música, lo que veía eran cuadros e imágenes, algo que evidentemente influye en sus obras y en su modo de entender la pintura. Casi todos sus cuadros de esta época reflejan lo que se estaba viviendo a nivel social. Hablan de la lucha, del conflicto, las líneas tensas. En Improvisación 26 todavía nos da una pista de lo que estamos viendo, porque aparte de Improvisación 26 se llama Remeros esta obra. La barca es un motivo recurrente en los cuadros de esta época, quizás para representar la pelea contracorriente que él y sus compañeros estaban llevando contra el ritmo materialista que estaba tomando la sociedad. Aquí todavía distinguimos figuras estilizadas. Por otro lado, un cuadro con borde blanco, pintado dos años después, retoma de nuevo la lucha de San Jorge y el dragón. La acción fundamental de cuadro es la lucha entre el blanco y el negro, y la figura azul del medio es la que lucha, dirigiendo su lanza blanca hacia el dragón. Dentro de estas tensiones también hay un pequeño hueco para la alegría y el desahogo. Perdón, hay un pequeño hueco para la alegría y el desahogo. De hecho, tiene un cuadro que se llama Pequeñas Alegrías, del año 1913, y Improvisación Quebrada. Volvemos a ver en ambos una barca con los remos, pero de una manera diferente. Son más serenas, no existe esa lucha, esa tensión que veíamos en las dos anteriores. Podemos ver en el primero encima una montaña con diferentes figuras y en el segundo una pareja remando en la barca. En este mismo año, en el que realiza improvisación quebrada, ha de volver a su país a causa de la Primera Guerra Mundial, que, como ya dijimos, dispersó a los artistas de Der Blaue Reiter. En el libro de Ajo Duchtin, perdón por mi pronunciación del alemán, que es un poco eh, limitada, sobre Kandinsky, la palabra que utiliza para definir su etapa en Rusia es interludio. Interludio alude a un término musical que se refiere a una pieza o pasaje que es generalmente instrumental que se toca entre dos secciones de una obra. Es una buena definición para, el, para este periodo de Kandinsky. Desde Múnich, gracias a sus múltiples contactos, se mantuvo siempre al día de la situación artística en Rusia. Desde 1902 escribió reseñas para la revista El Mundo del Arte y su sucesora Polón, que se publicaban en San Petersburgo. Un momento culminante de su carrera en Rusia fue la conferencia que se dio en 1911 dentro del Segundo Congreso de Artistas Rusos sobre la edición de, de lo espiritual en el arte. Su tradición al ruso fue publicada finalmente en el año 1914, año en el que regresa a su país natal, por lo que se acerca así su manera de entender el arte a un amplio círculo de gente. Aun así, su interés por la teosofía, la religión y la espiritualidad lo alejan de sus compatriotas rusos. Un crítico llegó a decir incluso de él, como vemos ahí. Creo que es un hombre con talento, no obstante, sus resultados artísticos son in insignificantes. Hay un detalle importante en Rusia, que es que allí se encuentra con Nina Andrevsky, hija de un general con la que se casa en 1917, que es la que la acompañará el resto de su vida. Con su encuentro, siente que su antiguo sueño de estación toma sentido de nuevo y está más cerca de llegar a ser real como le cuenta Gabriele Munter en una carta escrita un año antes. Por lo que veis se seguía llevando bien con Gabriele Munter, ¿no? no hubo problemas después de esto. Uno de los cuadros más llamativos de esta época es el que tenemos aquí, que se llama Moscú I, que se pinta en 1916. Vemos todo tipo de edificios, cúpulas, puentes, iglesias, que lo que buscan es hacer referencia a todas las esferas de la vida en la ciudad. Pasamos del tema del conflicto a temas optimistas, ¿no? quizás porque se acercaba el, el final de la guerra. En est, esta obra se acerca a sus obras más tempranas, al ritmo que había, que, al ritmo que, más que al ritmo que había tomado en los últimos años en Múnich. Los colores son alegres y en el medio del cuadro, rodeada, rodeadas las figuras por esta aureola, aparece una pareja que pasea dentro de esta ciudad fantástica llena de alegría. Se echa de menos en este periodo soviético la fuerza y la decisión que caracterizaron a Kandinsky durante el jinete azul. A pesar de tener muchos detractores, tomó partido en el proceso político-cultural posterior a la revolución. Trabajó en pedagogía artística, ejerciendo su mayor influencia como director de los talleres artísticos estatales libres. A la vez que trabaja como profesor, concibe un plan de estudio basado en el análisis del color y de la forma. Y organiza y dirige también el Instituto de Moscú para la Cultura Artística, pero el cuerpo de profesores para aquellas ya estaba dividido. Muchos rechazaban por completo cualquier elemento irracional en el proceso creativo y evidentemente Kandinsky tenía mucho de, mucha parte de irracionalidad y espiritualidad y de ahí el viaje a la abstracción. Kandinsky abandonó este instituto para llevar a cabo su plan de estudios en la Academia Rusa de Historia del Arte, pero tampoco tuvo, lugar, tuvo tiempo para lograr grandes cambios pudo difundir su teoría y su arte durante estos años, aún así formó parte de exposiciones, pronunció conferencias y escribió artículos. Pero en 1922 comenzó la presión del Partido Bolchevique que deriva en el realismo socialista, con el que no estaba de acuerdo. Las obras de esta época son frías con una clara orientación racional, debido a sus profundos análisis en los talleres artísticos rusos, como vemos en las obras de las imágenes. Son totalmente distintos a lo que hemos visto hasta ahora. Debido a de esa presión política de la que hablábamos, él se fue de Moscú y de hecho retiraron sus cuadros de los museos hasta 1989, que se realizó una gran exposición retrospectiva de su figura en Rusia. La vuelta a Alemania no sucede, sucede en condiciones muy desfavorables. Solo puede llevarse algunos cuadros y los que quedan en Rusia se venden a un precio bajísimo. Hay que tener en cuenta la inflación también de aquella época de posguerra. Muchos de sus amigos, entre ellos el que fundó, fundó con el de Blauer Reiter, Frank Mark, habían fallecido por culpa de la guerra. Y otros ya estaban en Weimar dando clase en la nueva escuela Bauhaus. El neorrealismo, el expresionismo y el dadaísmo, que son oponentes de la extracción, reinaban en aquel momento en Berlín, que es a donde se muda en un primer momento. Debido a su experiencia en Rusia, no quería comprometer su arte tampoco mucho con la política porque no, no le había ido muy bien. Por ello no duda en trasladarse a Weimar cuando Walter Gropius se lo propone, llevándose consigo los planes de estudio que había diseñado anteriormente en Rusia. No obstante, antes de partir hacia Weimar, realiza cuatro murales para la Exposición Libre de Berlín. Este es un estudio para el mural B, bueno, perdón, pone mortal, lo siento. Nos recuerda sus obras tempranas en Múnich, a esa tensión, a esa dualidad... Eh, le da de nuevo la opción de una síntesis artística dentro de la creación libre, idea que le une intelectualmente a la inicial Bauhaus. La Bauhaus es conocida también como la Nueva Escuela Superior de Arte. Propone unar las artes libres y aplicadas trabajando en común de acuerdo a su época. Entre otros artistas a los que Gropius llamó para formar a los estudiantes estaban Paul Klee, Lionel Feininger y el propio Kandinsky a partir de 1922. Reactiva a nuestro autor aquí sus inquietudes pedagógicas y teóricas, que se demuestra con la publicación de Punto y Línea sobre Plano en 1926. Lo más novedoso de su nueva teoría es que lo que antes se estudiaba de manera aislada, que sería punto, línea y superficie, ahora parecen interrelacionados en esta nueva obra. Los cuadros de estos años están dominados por el rigor y la lógica. Cada vez con más frecuencia aparecen los elementos geométricos aislados en sus obras. Aquí vemos dos grabados, Pequeños Mundos 10 y 11. Nos habla ya de cierto rigor geométrico que se manifiesta más todavía en su cuadro Composición 8 de 1922. El círculo, aunque aparece a la izquierda, es el tema central, y esto no es casualidad tampoco. El círculo en sí es el símbolo perfecto del, de lo cósmico y, y lo terrenal, ¿no? Aún a lo terrenal y lo celestial. De ahí que nuestro autor lo use como tema principal. En cuadros como este ya no vemos la confrontación que vimos anteriormente, olvidamos esas tensiones y parece que nos sumergimos en una, calma, en una calma y en una quietud. Incluso hay cabida para cuadros más intimistas como este, que es un regalo para su mujer. Se llama Pequeño Sueño en Rojo. Las tonalidades son cálidas y de nuevo desaparecen las tensiones, pero no de forma tan rigurosa y ordenada como en el cuadro anterior. Es totalmente diferente. Junto a la actividad de profesor, realiza también de manera intensa conferencias y exposiciones que le acercarían a Estados Unidos, a cruzar el continente. En 1925, la primera fase de la Bauhaus toca su fin por los ataques de los partidos de derecha y comienza su segunda fase en otra ciudad llamada Dessau. Los cuadros más importantes de, este, de estos años inquietos son los que vemos en la imagen: en azul de 1925 y amarillo, rojo y azul pintado en ese mismo año, que es el fondo de la presentación. Podemos ver que en ambos reaparecen las tensiones, lo, lo claro y lo oscuro, aquí vemos lo claro y lo oscuro, la lucha de San Jorge y el Dragón, pero de una manera mucho más estilizada. De hecho, en la Bauhaus lo llamarían frío romanticismo, que me parece muy bonito. Llegó a su culmen este, esta denominación con algunos círculos de 1926, en el que vemos un conjunto de círculos de colores sobre un fondo oscuro en el que incluso se superponen transparencias con gran delicadeza. El tema central de esta representación sería un eclipse de luna. De nuevo aparece el círculo como forma perfecta y completa de los dos mundos que Kandinsky siempre quiso unar en sus obras. La transformación que sufre la Bauhaus no solo pasa por cambiar de ciudad, sino que también pasa por su consolidación económica, ya que comienzan a comercializar muebles y otros objetos realizados en la escuela, alcanzando con ellos un gran éxito. El concepto de obra de arte integral, el pensamiento romántico del que hablamos que caracteriza a Kandinsky, cada vez tiene más difícil acogida dentro de la Bauhaus. Kandinsky va acentuando en estos años el papel de la intuición en el proceso creativo. No se deja influir por esta mala acogida y continúa en su línea. En el cuadro que vemos en la imagen, que se llama Caprichoso, vemos un barco que incluso parece una nave espacial, en la que si afinamos la vista podemos ver influencia incluso de los jeroglíficos. Egipcios. No deja de ser ciertamente humorístico, dada la situación que estaba pasando la Bauhaus en aquel momento. En este cuadro, Kandinsky ya preludia su última etapa. Con la contratación de Mies van der Rohe como director, la Bauhaus se convierte en una escuela puramente arquitectónica, que se va desideologizando, debido también a la opresión de los partidos de ultraderecha de los que hablábamos antes. En 1933, la escuela es registrada por la Gestapo y se cierra provisionalmente en abril de ese año. Para acabar diluyéndose definitivamente en julio de 1933. Muchos de sus estudiantes y profesores emigraron a Estados Unidos, pero no es el caso de nuestro autor. Nina y él abandonan Alemania para trasladarse a las afueras de París. En, perdón, que el francés tampoco se me da bien. En Neuilly-sur-Seine es donde pasa el resto de sus días. Perdón si alguien sabe francés es para matarme en este momento. Eh, cuando él llega a París, como le pasó antes en otras ciudades esta ciudad le da una fría y comedida bienvenida los estilos más apreciados de aquella época eran el impresionismo y el cubismo su abstracción por aquel momento no tenía mucho éxito por lo que vivía y trabajaba literado retirado y así es como llega su última transformación pictórica que empieza con lo que vemos aquí no se trata en ningún momento de revisar un pasado glorioso ni nada por el estilo sino de una forma de renovarse las formas se tornan ahora biomorfas mientras que el color adota gamas más cálidas y alegres como vemos en estos dos ejemplos. Parece incluso que las formas levitan en la calma, ¿no? Toma como fuente la naturaleza y la transforma en un nuevo lenguaje. Parecen obras primitivas en lugar de las obras perfeccionadas de un artista consolidado con el paso de los años. Puede que quizás la pirámide espiritual de Kandinsky se hallase en aquel momento en la cúspide del triángulo. No le faltaron opciones en la Segunda Guerra Mundial para abandonar Francia, pero allí pasó, como ya dije, el resto de sus días. Me gustaría también, antes de acabar, como dije al principio, a las mujeres a la sombra de Kandinsky. De hecho, él cree, creía haber iniciado la abstracción, pero una autora llamada Ilma Fclin se le adelantó. Incluso dejó una carta para que sus obras fuesen expuestas años después de su muerte, porque el mundo no estaría preparado para entenderlas. Nina Kandinsky fue, aparte de su mujer y su inspiración, la que recogió todo su legado y logró la fama posterior de su marido. Elisabeth Ticheva también es una mujer importante de la que no se ha hablado porque decidí no hablar de la infancia de Kandinsky. Pero cuando sus padres se separan en Odessa, es esta mujer quien lo cría y la que le cu cuenta los cuentos y las leyendas, tanto alemanas como rusas, que inspiran a Kandinsky. Es la hermana de su madre. Por otro lado está Gabriela Munter, de la que ya hablamos, que como ya dije también fue pintora, pero a ser su amante parecía siempre estar en un segundo plano. Pero bueno, hoy estas mujeres se están recuperando el lugar al que les pertenece. Y bueno, sin más dilación, creo que he corrido muchísimo y completando el círculo, decido acabar con otra cita del propio Kandinsky, que es: el alma es un piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que mediante una tecla determinada hace vibrar el alma humana. Muchísimas gracias y yo siento que se ha hecho tanto. Bueno, bueno, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, por favor, volvemos sobre el tema. No tengo ningún problema. ...debía de haber advertido al principio... ...que corro muchísimo cuando me pongo nerviosa. Dígame. Eh, en relación ahora a Kandinsky... ...o en relación a cualquier otro, otro pintor... Eh, ...por el relato que has hecho... ...hay una evolución... De, ...de la pintura de este hombre... no ...empieza siendo... ...hace paisaje, figurativo... Eh, ...cosas más concretas... ...y va evolucionando hasta llegar a la estación, se cerrará la estación. ¿Vuelven alguna vez para atrás? ¿Vuelven a pintar cuadros figurativos? ¿Vuelven a pintar paisajes? Yo diría que él, que Kandinsky, el propio Kandinsky volvió más a lo figurativo, pero de otra manera. ¿no? Esto es casi, o sea, no es figuración en sí, porque las formas en realidad no existen, pero son figuras biomorfas. ¿No? que se pueden basar en lo que vemos a través de un microscopio, él mismo lo dice, para hablar de estas figuras. ¿no? Entonces, pienso que sí que hay cierta figuración, que pueden volver a cierta figuración, quizás no a ese naturalismo y a esa figuración como tenemos entendido la que hablábamos al principio, eso que reproduce el naturalismo o el realismo, no a eso, pero quizás sí a otras formas de figuración, forma parte del lenguaje también, yo creo que eso siempre, siempre está ahí. No bueno, consigo sí, quería que contestar a Ángeles como muchas veces esa necesidad económica por sí, sí. claro, atrás. Claro. También. ¿También? Cierto. ¿También? Cierto. cierto, cierto. Bueno, eso lo decía Quesada. Eh, Jaime sí. Quesada decía que tenía cuadros, los cuadros de las lentejas, que decía él que era, digamos, lo que el público demandaba y lo que efectivamente vendía. Y después tenía su evolución personal donde hacía lo que, lo que le salía del alma. ¿no? e con respecto a exposición, eh, mira, un par de consiñas. Eh, a aproximación a eh, determinados filósofos, como tú, por exemplo, Gilma von Gilmartin, eh, Asteyer, o filósofo austríaco, en Kandinsky non se relacionaba nada desa... Si, sí, Kandinsky acercase máis a, a Kant e a Nietzsche, eh, a este tipo de filósofos. E sobre todo tamén se acerca o tema da... da... Do que lle chaman fi temas oscuros, bueno, non do da filosofía do paranormal, por dicilo de algunha maneira. Es ese, eh, perdón que non o vexo, é eh, que lle estou contestando, pero non o vexo. Pero si sí, ten, va, o, o sea, a súa teoría parte de de filosofías previas, claro. E despois me gustaría tamén hablaro, se o sea, no plano estético, na que nada, a proximidade que tú haber tido na época entre o final da Primeira Guerra Mundial e o final da Constitución Bolchevique, aos socios feministas, con Tati, con eh, Marevich... Tivo certa cercanía, eso vexeno sobre todo na etapa da Bauhaus, con esas formas geométricas, ese, ese basarse na razón, non nese rigor geométrico que o caracteriza nesa época. Realmente ese orden, esa eso, es, ese rigor non, se, non é propio de él realmente, é influencia dos constructivistas, é da Bauhaus, claro. Gracias. A ti. Hola, Hola, igualmente. <laughs> Eu quería, bueno, comentar tamén o que ti dices, porque hai un artista tamén ruso que se chama Rotsenko, que, que él volvió totalmente para atrás, pero foi por necesidades, por, no económicas, sino políticas, porque empezó, a, eh, empezó en Rusia a dictadura, eh, Stalin obligó a volver a figuración ou o que ir o matar. Sí. Volveu a figuración, el tenía un cuadradillo eh, Ay, perdón, dicen Rochenko, es eh, Malevich. <laughs> eh, es tenía un cuadradillo en su firma, abajo, que era como para decir, bueno, sigo siendo de Tuvimos un. Tuvimos una exposición muy interesante de José las en este ciclo sobre cuadrado blanco sobre fondo negro, sí, de ese autor. de más. De... Sí, sí perdón, muy, muy no, y, y yo aquí como. <laughs> Pero quería preguntarte, eh, a la mujer esta que se orientó a él, Na. Il Max Klimt. Sí. Esta. É verdade porque eu li un artigo hai pouco, é de feito que diría do National Geographic, non me digas máis. Igual non sería <sé di. Ai>, en <laughs> internet, non sei. Sí. Eh, que que foi eh, el, o sea, Kandinsky ou un amigo de Kandinsky que lle dixo, "Non guardao. Guardao é eh, é eh, é mellor non el sei." Eu eso non o li. Pois eu liña algo así, agora, claro, pois era o que... Pois que preocupar. eh, dame o teu e-mail que respondemos esto e <laughs> enseguida chegar a casa, eh? Pois que, for, que foron eles e que despois en, en Estados Unidos mm. Él iba por todas as galerías como son o primeiro en abstracción... Sí, 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 sí. sí. A, así como super pesado sí. e, que, e que él sabía de esa mujer, que él sabía. Pois é, boa parte de que sabía dela, de non a sabía, eh? Bueno, un... bueno, eh, pero tomo nota non en serio, eh. Tomo nota para contestar esto, porque Jolín. Pero eh, perdón. Eh, volvemos entonces a a lo que nos habló Tareixa Taboada la última vez, que habló precisamente sí. de de las mujeres que eran en los movimientos vanguardistas, las primeras que desarrollaban eh ese lenguaje expresivo y que eran Pisoteadas sí. por los hombres sí, sí, que sí, se sí, llevaban sí, la fama sí, y, que, y, que, y que no reconocían sí. que, que la idea no había sido de ellos sí, sí, sí. Y, que, y que la idea. Claro, era, es que es un, es un proceso complicado, estamos en él, ¿no? Pero de, <risa> de, <risa> estamos de en la él todavía. Icónica sí. De la fuente sí, sí, que, sí. que se atribuye a, a sí. alguien que no es el autor. Sí. Claro, exactamente. Sí, eso también pasa. <laughs> o sea, cuanta, cuánto, no es la frase esta, la esta bueno que nunca, nunca me sale, sale de quién es, pero la frase la cito muchísimo, de Anónimo siempre fue una mujer, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Describe muy bien ah, bueno, bueno, sí, ya, ya. Este, esto que estamos hablando. Bueno, pero estamos en ello, ¿no? <risas> Digo <risas> sí. yo. Desde 70, ella bien. Sí, lo que ocurre es que no se le da la suficiente... Importancia, la, la eso. ¿no? Pues este hombre, que es una figura venerada en el mundo, en realidad era un farsante, porque sabía perfectamente que esa obra no era de él y no, y, y no hizo nada para romper ese malentendido. Mucho peor. ¿eh? Sí. Sí. Claro. Sí. Y este hombre parece que se apropia también la autoría de la abstracción. Bueno, eso. A ver, vamos a tener que, vamos a tener que hay que, hay que, hay que tengo que investigarlo. Pero bueno, ahí tengo boli y luego copio. Muy bien. Pues si ¿sí alguien quiere preguntar algo más. Bueno, si no os pregunto yo, eh. Si queréis. Y si no, pues nada, agradecerle a Verónica, agradeceros a todos, de verdad, de, de corazón, da gusto organizar cosas para que venga tanta gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.